¡Hey! Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de League of Legends Wild Rift. Y chicos, en el día de hoy nos encontramos un día más con un nuevo video. Y bueno, para aquellas personitas, y ojo, atento, quiero aclarar muchas cosillas antes de empezar con el video. El video lo quiero subir pues porque técnicamente me apetece. No soy una persona competitiva, no soy una mejora, una persona que juega increíble, ni tampoco que tiene un nivel pues por encima de la media, ¿ok? Aquí es solo pues porque estoy enamoradísimo de Kha'Zix. Desde el primer día que lo vi, lo he subido y bueno, lo tengo a maestría 7. Quería que vean cómo es una de mis partidas en maestría 7. Repito, no soy un pro, no soy un profesional y tampoco soy el mejor en jungla. Pero, y atento, ¿eh? Porque lo tenía en maestría 7 desde hace meses. Pero bueno, no sabía cuándo subir este video, si lo sabían o si no, o cómo vaya a ser valorado por el público. Pero bueno chicos, solo quiero decir que este es una simple partida de entretenimiento en el cual trataré de dar lo mejor de mí y por favor no me caigan hate. No sé jugar a jungla al máximo, creo que hay mejores jungleros obviamente, pero bueno, este es un pedacito de mi partida con Kha'Zix maestría 7 en Wild Rift Ranked. Bueno, pues atentos porque nos toca contra un Rammus. Atentos chicos porque he visto por aquí exacto que me toca contra un Rammus jungla, ¿ok? Va a estar un poco complicado porque obviamente pues Rammus es un tanque. Bueno, pues Rammus es un tanque a diferencia de que sea bueno o malo. El escalado pues es un poco lentito, pero pues igual, de igual forma llega a cumplir la misión de tanque. Ok, nadie me ayuda, espectacular. Y estamos solos. Tenemos contra Garen contra Pantheon. Bueno, pues a ver. A ver, se empieza mal. A ver, ya saben lo que dicen, ¿no? Lo que mal empieza, bien termina. Esperemos que, bueno, por allá. Cuidado con Corki ADC. Que, Corki Mid. Cuidado, contra Irelia también. Yo creo que mi equipo está siendo un poco agresivo, sobre todo el Pantheon, que bueno, que casi lo mata, A ver, había que decir algo. Y es que el Pantheon quería Mid. Obviamente, pues no entiendo yo por qué la gente siempre quiere otras líneas que no son las que les toca. Cuidado con nuestro amiguito y poco más. Y bueno, pues chicos, vamos a ver cómo es esto. O sea, ok, jugar con Kha'Zix. Yo lo veo un poco fácil, o sea, ya sinceramente lo veo un poco fácil. Un campeón que si coges un poco de ventaja, pues puedes reventar la línea y poco más. Gantz. A priori, yo creo que no le veo. Bueno, igual, pues mira, si puedo hacer esto. Ok, la fallé. Pero, a ver, un momento, que esto puede salir bien. Esto sale bien, Esto sale bien, esto sale muy bien, perfecto. Y el Corki ya está viniendo, así que, cuidado. A ver, un momento, espectacular. Ay, soy bobo. Perfecto, nadie me ayuda, ¿verdad? No, nadie me ayuda. El Garen por arriba, espectacular. Ah, pues muy bien. Sí, soy bobo, chicos, soy bobo. Nada más, soy bobo. Aquí fue fallo mío. Sí, aquí fue fallo mío porque soy bobo, soy subnormal. Y bueno, 6-4, 6-4. A ver. Yo creo que si nos concentramos, a ver, también hay que decir que estoy un poquillo nerviosillo, porque muy pocas veces suelo jugar Wild Rift mientras hablo. Pero de igual forma creo que, bueno, se puede hacer algo. Vamos a tomarlo con calma, ¿ok? Quiero tomarlo con calma esto, cuidado. Bien. Un momentito, que esto como lo coja. Perfecto. ¿Robé la kill? No, la quería asegurar. Pero de igual forma, claro, es que no tengo. No tengo, yo creo que mejor me voy. Estoy presionando mucho por aquí. A ver, igual, sí, que no. ¿Cómo que no jungla? Estamos tontos. Que igual estoy un poquillo nervioso. Pero claro, a ver, si estoy en bot, no puedo estar en todos lados al mismo tiempo. Un momentito.
Un momentito, tú dame tiempo, tú dame un tiempito, amiguito, que luego voy a ver si brillo el campeón. Ok, Corki está bien, Corki está bien. De momento tenemos más oro que el Rammus, así que estamos bien, ¿eh? Yo vaquearía, la verdad. Y venga. Ya, yo me iría por el. No, no, ¿sabes qué? Voy a vaquear. Venga. Buena, 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 buena. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. No, 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 lo mejor es vaquear. Vamos a vaquear. Compramos. Y tratamos de hacernos aquí cualquier cosilla, ¿ok? Venga. Siempre me gusta iniciar con las plantitas. Las que nos da visión. Y luego terminar con. Bueno, y luego ya cuando el primer objetivo, irnos con el talismán. Y tratar de hacer cosillas, ¿ok? En este caso, vamos a tratar de hacernos. De hacernos el heraldo. No importa. Es dragón de. Creo que es dragón de viento, ¿sabes? El dragón de viento es lo que menos me importa. Mientras que tengamos primera torreta, yo creo que estamos muy, pero que muy bien. Así que bueno. Ok. No tengo vida como para lanzarme. Pero. Cuidado, ¿eh? Cuidado que igual. Cuidado que igual. Cuidado que igual. Cuidado que igual. No, 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 no puedo hacer nada, ¿eh? No, 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 no puedo hacer nada. Ok. Aquí sí puedo hacer algo. Venga. Perfecto, perfecto. Buena, ¿eh? Buena, 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 buena. Yo creo que esta ha sido muy buena. En el sentido de que supimos, aunque con poca vida, saber cuándo entrar. Así que bueno, dragón prácticamente gratis, si me quieren ayudar. Y primer torreta, ¿eh? Yo creo que si tiran Heraldo en mid. Yo creo que si tiran Heraldo en mid, podríamos tener hasta primera torreta gratis. 14-8, ok. O sea, estamos bien, yo creo que estamos bien, ¿eh? Ok, tuvimos Heraldo, primer Drake. Que no lo pensaba, ¿eh? Que yo lo daba por perdido. Pero bueno. No. Yo voy a vaquear. Ok, voy a vaquear. Voy a vaquear y voy a llegar, pues, obviamente, ya con más ítems. Que sí, que la teamfight. Es verdad. Pero bueno. 4000. No le ganamos en oro, ¿eh? Pero atentos que igual pues podemos hacer un poquillo de. Venga. Venga, aquí este pilla, ¿eh? Venga, ya está. Perfecto. me lo roba. O sea, esto, bueno, yo creo que le robé una kill a él. Así que estamos bien, ¿eh? Venga. A ver, Irelia tiene el heraldo, ¿eh? Si Irelia piensa tirarlo, pues estaría más que bien. A ver, bueno. Un momento, un momento, un momento que casi morimos, ¿eh? Un momento que casi morimos. Irelia tiene el heraldo, ¿verdad? O sea, Irelia no tira el heraldo. Ah, ya ha tirado el heraldo. Ah, pues bueno, espectacular. Imagínate, lo tiró. Irelia nos avisó. Dragón de fuego en 2 minutos con 30. Yo creo que ese, bueno, ese le hay que priorizarlo. Así que muy atento. Voy a ir a bot. Yo creo que en este caso, tanto mid como top. Están medianamente bien estructurados. Así que bueno. Claro, es que top está abajo. Y de igual forma, bot está aquí. Y es que, ¿sabes? O sea, es que a nada que me descuido. 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 Pasan los que pasan. A nada que me descuido. Pasa lo que pasa. Venga. No le llego, no le llego, no le llego, no le llego para nada. Pues nada, o sea, me descuido un segundo y ya están armando. Un segundo y ya están armando de las suyas. A ver, hijo, que. Claro, muy bonito y todo, pero. Creo que aquí, si yo quiero. Bueno. Claro, es que este se recupera, así que. Por gusto. A ver, ¿nos puede tirar torre? Sí. Va a ser prácticamente primera torre. Por ellos, pues sí. Sí,
Sí, ¿por qué? Porque es porque no entiendo, no entiendo nada. No entiendo nada porque le damos primera torre, que no le hemos dado, obviamente, pero bueno. A ver, tranquilos. Arriba se puede hacer algo, o sea. Sí. Tú tira bombitas. Claro, el Ramos va a morir. Voy a salir. Y a ver si. No, todo bien, ¿eh? Todo bien. Debería farmear, pero casi que prefiero apoyar. Porque, claro, o sea, después. Imagínate. Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado. Casi que prefiero apoyar. Porque, bueno, aquí se viene nuestro amiguito, ¿eh? Aquí se viene nuestro amiguito. Muy bien. Perfecto. A ver. Un momento, ¿eh? Un momento, que igual. A ver. Quito 780. Uf. Me lo robó. Nada, nada, F, ¿eh? F, F, F. F, F, pero de los F. Muy desprotegidos. Y van directo. A ver. Claro, y tiran el heraldo pues para despistar. Sí. A ver. ¿Quieren ver una jugada épica? ¿Quieren ver una jugada épica? Bueno. Ok. No tengo ningún problema, ¿eh? Yo actualmente, si se reinicia, casi que mejor. Que no entiendo cómo me ve. Nada, no entiendo cómo me ve. No entiendo cómo me ve. No entiendo cómo me puede ver. No entiendo. A ver, debería vaquear, pero es que. Pero es que, claro, o sea, yo vaqueo y olvídate. O sea, vaqueo y olvídate porque hacen todo el dragón. No sé qué hace Irelia, no sé qué hace Irelia. No sé qué hace Irelia. Nada, perfecto. No sé qué hace Irelia. No sé qué hace Irelia. No tengo ni vida, ¿eh? No tengo ni vida. 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 Bueno, no me pregunten cómo. No me pregunten cómo, pero esto salió. No me pregunten cómo, pero esto salió. Es absurdo, ¿eh? Es absurdo. O sea, creo que nunca he tenido una partida tan rara. O sea, nunca he tenido una partida tan rara como la que estoy teniendo ahora, ¿eh? O sea, es. No sé cómo llamarlo. Pero es. No lo sé. No sé. No tengo idea, o sea, no sé, esto es como que de un momento estamos mal y al otro estamos bien y al otro seguimos mal y luego estamos bien y es un sube y baja que no sé, no sé, no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, cuidado con el Garen. A ver, igual, a ver, que igual el Garen pilla, ¿eh? El Garen pilla, bueno. Y tiramos torreta, ¿eh? Yo creo que tiramos torre. Yo creo que tiramos torre. Venga, vamos. Viene Rammus, yo creo que sí nos da para tirar torre y escapar. Así que atento. Perfecto. Ahora voy a tirar y me voy. Atento con el Rammus, ¿eh? Atento con el Rammus que va a venir por aquí. Y la que se va a encontrar. Venga. Venga. Papá. Rammus pa' lobby. Rammus pa' como que para lobby. Venga, me la roba. Espectacular. A ver, que igual, chicos, por si acaso, igual esto no es robar, ¿sabes? Esto es. O sea, yo lo digo así, pero por molestar. Que mientras que haya kills, mientras que se asegure la kills, da igual si la tienes tú, si la tengo yo. O sea, esto da completamente igual. Lo que importa, pues, es obviamente el trabajo de equipo. Venga. Yo creo que voy a pushear arriba. Creo que tenemos una buena wave como para pushear arriba. Así que, venga, vamos por allá. Igual, de igual forma, siempre me gusta pues evolucionar primero la Q, luego la definitiva y luego pues ya dependiendo de la circunstancia de la partida puedo evolucionar las alas o las púas, ¿ok? Ya esto depende de cómo vaya la partida. Si la partida va muy pero que muy bien, evoluciono pues las alas y si la partida va entre comillas mal,
evolucionaría las púas, porque obviamente las púas mejoradas nos dan cierta ventaja al sentido de ralentizar hasta un 60% al enemigo, así que pues casi que mejor. Vamos a ver si aquí podemos hacer un poquillo de daños, así nos permiten entrar pues casi que mejor. Y ya, igual puedo aguantar un poquillo más de daño, no hay ningún problema. Y ya está, nos vamos tan tranquilos. Venga, robamos el red, no tienen red, no robamos nada. Y ya estaría. Nos recuperamos un poquito de vida. Lo bueno de Kha'Zix es que se recupera un montón de vida que prácticamente no tienes ni siquiera que vaquear. Entonces, pues. Ah, pues bueno. Y se rindió el enemigo. Pues nada, chicos, pues yo creo que hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado o al menos visto pues una pequeña demostración de un Kha'Zix Maestría 7. Repito, no fue una de mis mejores partidas. No entré bien, no salí bien, tampoco he ayudado mucho a mis compañeros, pero una partida un poquito rara. Yo lo dejo ahí, chicos. Espero que les haya gustado. Es la primera vez que lo grabo y quiero que se quede aquí, ¿ok? No quiero buscar una partida como que, o sea, como que, oh, por Dios, espectacular, 20-0, sino que pues sea la primera que salga, ¿ok? Para hacer un poquillo más real. Así que nada más, 8-2. Terminamos, ramos enemigo 5-9. En cuanto a oro, pues teníamos más buena ventaja. Y la Irelia, pues se fedió muy bien. Así que nada más, chicos, yo me despido por el día y espero que les haya gustado. Un besazo, un saludo. Nos vemos mañana con muchísimo más dentro del canal. Chao, chao y ¡jua!